la jueza. La relación iba súper bien, pero él empezó a hacer cosas que a mí me desagradaban y en público. Entonces, ¿cómo qué? Por ejemplo, él le besándole la cara. No era besar, me langüeteaba y de aquí para arriba me dejaba llena de saliva y la gente en la micro se mataba de la risa. Sí, pero eso no es nada pesado. Es que para pesado. Mí no era chistoso, sí, pero eso... era asqueroso. Después, más encima... Hay cosas peores, eso no es le nada. Le quedó por ir a dejarme cerca de mi casa en la micro, pero no a mi casa. Y se subía a la micro y no pagaba pasaje. Tenía que sacar yo la VIP de emergencia para pagarle el pasaje. ¿Perdón? ¿Mentira? ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo? ¿Estás seguro que era yo? Sí. Ah, no, si yo subía con otro. No, eso es el tema tuyo, ¿el personal. Otro... Mío, no. Bueno, yo te pagaba el pasaje y me dolía a mí el bolsillo, no a ti. Discúlpame, pero no es así. Lo otro que iba en la micro y le gustaba sentarse, como le decía yo, arriba en el último asiento, en el segundo nivel. Y me afirmaba la cara, que yo no podía hablar con nadie, ni mirar a nadie, ni saludar a nadie. Nunca yo trabajé 4 años, a media cuadra más arriba de la empresa donde nos conocimos, y yo trabajé en la parte de lavandería. Entonces yo tenía que entregarle ropa al personal de la empresa, los conocía a todos. Entonces no era un saludo, hola, ¿cómo estáis? De beso era hola, o de repente algunos me hacían así como hola nomás, porque yo trabajé 8 años de noche. Entonces en la mañana nadie va con ánimo de ir conversando, quieren todos ir durmiendo. Después, y ahí le dije yo al que yo no quería eso. No era lo que yo quería para mi vida, que me anduvieran controlando la mirada, que me estuvieran pasando la lengua aquí. No quiero ser pacata. Pero estamos hablando después del embarazo. Sobre el tema, pero eso es exactamente lo que uno tiene que esperar, vivir con una pareja, para estar segura si quiere proyectarse con esa pareja o no. Nadie les está diciendo que entre medio no lo pasen bien y practiquen todo lo que quieran y hagan lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Pero las problema cosas son de ustedes. A dos, no de a uno. Pero los dos tienen derecho a hacer lo que quieran con quien quiera. Sí, pero no que él me pase la lengua si es desagradable. Sí, eso es una decisión de pareja. A lo mejor hay otra mujer que le encante que la hagan eso, no sé. Sí, pero yo a él se lo decía y él no entendía. Señora, no me está entendiendo el fondo de esto. Cuando uno conoce a un chico, cuando uno ve a otra persona que le atrae físicamente o le atrae la personalidad, como sea, hay una atracción. Hay primero una etapa donde uno se conoce. Y le voy a pedir a Pamela Lagos que ingrese porque yo creo que ella es la experta sobre este tema. Hay una etapa donde uno se conoce. Uno al principio, todos los seres humanos, todos, no es que sea malo, que usted sea más mala y que algunos seamos más buenos. Todos los seres humanos, cuando recién conocen a otro, tratan de mostrar su mejor cara. Sí. Si yo llego de visita a la casa de alguien, a menos que vaya muy desagradable, uno trata de ser más simpático de lo que es, trata de ser más amable de lo que es. Sí, pero... Y uno nunca está enojado cuando uno recién conoce a alguien. Cuando va pasando el tiempo, uno empieza a conocer, bienvenida Pamela, a la persona de verdad, a las personas que tienen días buenos, días malos, costumbres, manías, mañas y una serie de cosas. Entonces, insisto sobre el tema, casi en forma bajadera. Estoy hablando con dos personas que están... en los 30 años. ¿Sí? No estoy hablando con quinceañeros. Entonces, personas que están con 30 años debieran tener la madurez para decir, hay una atracción fuerte, me gusta mucho, pasémoslo bien, veamos cómo avanza esta relación. Si esta relación avanza y resulta que cuando conozco a esa persona que me atrae, la conozco, sé quién es, lo que le gusta, sus defectos, sus cosas buenas, decido si quiero formar una vida con ella. Y ahí en ese minuto, entonces... conversamos si queremos tener un hijo. No, sí, yo pero hacerlo al mes uno o dos que se conocieron, cuando no tenían idea quién era el otro, la probabilidad de que pasara esto era altísima. ¿O no, Pamela? Claro que sí. Como tú dices, las personas, no es que inventemos, no es que nosotros actuemos frente a otra persona cuando recién la estamos conociendo. Es un tema súper simple. Es sano que nosotros cuando no conocemos por un tema de consenso social, tendemos a mostrar una mejor cara. ¿Por qué? Porque es parte del proceso, porque no hay confianza, porque sería extrañísimo y sería un problema de límites alguien que si anda enojado por la vía y va y el señor, no sé, va entrando a un supermercado y el guarda le dice buenos días y le dice no son buenos días. Ese señor tendría un problema, porque hay un límite entre si yo conozco o no conozco a esa persona y con las personas que yo no conozco o que estoy recién conociendo, empiezo una relación mucho menos íntima y por lo tanto no muestro mi mundo interno. No muestro quién soy yo, no muestro, o sea, muestro quién soy yo, sí, no muestro detalles de mi personalidad, no muestro qué me duele, qué me enoja, qué me alegra, no muestro mi mundo. Eso se va mostrando de a poco, se va conociendo de a poco. Conocer una pareja implica no solo conocer a la pareja, conocer a sus amigos, conocer a su familia, conocer su trabajo, conocer su entorno, interiorizarme del otro. Y recién ahí, como dice Carmen Gloria, elijo si quiero tener un hijo o no. Si quiero ser pareja, da lo mismo. No estamos diciendo que no puedan ser pareja de alguien que no conocen. Es una opción.
Pero cuando hay un hijo de por medio, ustedes ya están amarrados de por vida. Y hay muchas cosas. Yo pude hablar con los dos. Y es impresionante cómo los dos tienen una imagen completamente negativa del otro. Y esa imagen completamente negativa está solo creada porque empezaron una relación sin conocerse. Y cuando yo empiezo una relación sin conocer a alguien, cuando las cosas negativas empiezan a salir, me molestan muchísimo, me empiezo a enojar y las sobrevaloro. Hay cosas que a lo mejor si ustedes se hubieran dado el tiempo de conocerse, no habrían tenido su relación. O quizás incluso las habrían superado. Hubieran dicho, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto a mí sí, no me gusta cuando te pones de esta manera, y podrían haberlas manejado. No, pero, es que él no entiende. Pero esto fue surgiendo. Es que nadie va a entender a una persona que conoce hace 2 meses. No, pero es que él, aunque no hayan pasado meses y se le explican situaciones, él no las entiende. ¿Por qué no le interesa? Lo sabe. Por eso. Pero normal que no le interese. Sí, pero él no tiene derecho a molestarme a mí. Él no tiene derecho a humillarme a mí. Disculpe, ella me humilló, me dijo de todo. Cuando yo me fui a la Argentina, vos me dijiste que nunca más iba a aparecer. ¿Y vos qué sabías si yo no iba a aparecer nunca? Yo no dije eso. Yo te dije que eras un irresponsable, porque tú te fuiste y me dijiste que ibas a mandar plata y no mandaste nunca nada. Y después tu mamá me abrió bien los ojos, me dijo que jamás buscaste trabajo, al final nunca hiciste nada por tu hijo. No, en Argentina trabajando. Nunca hay trabajo. El único país que no hay trabajo. No, ¿eso me querías decir? No, en la Argentina en general. En la ciudad donde yo estaba, estaba todo mal. Yo trabajé embarazada con Dolores y él tenía un informante, no sé quién sería, que después igual supe. Y le decían si yo iba a trabajar, no iba a trabajar. Llamaba a las 3 de la mañana a decirme qué te pasó, estás mal. Y tú, ¿por qué no fuiste a trabajar? Me hace bullying. Me llamó irresponsable por trabajar embarazada. ¿Qué bullying? No. Los mensajes que tenés, las cosas que dijiste, las cosas que hacés. ¿Se los muestro a ella los mensajes que me mandáis tú? Son peleas que la tienen una expareja. No, decime no si es yo... una expareja. ¿Por qué que no? Que me tratís de rata, de poca cosa, de nana, vos que no trabajo me trataste en aseo. De nada. Vos no cuando me trataste yo trabajé de nada. En aseo, vos te di no para trataste, comer. Pero... Y cuando yo trabajé en aseo, te pagué el pasaje. Escuchame, entonces ¿qué no me vengáis de a emigrar a mí. ¿Pasaje de qué? Papá no es el que lo hace con la boca y con lo que tenés. El papá es el que se hace responsable. No. Así que si me querís vos dejar dijiste mal, que no era mi hija desde el primer, vos dijiste que no era mi hija desde el primer momento que yo me fui de Chile. ¿Sí ¿Estás o seguro? No? ¿Sí o no? Vos me lo dijiste a mí. Bueno, y si tú decís que yo te dije eso, ¿por qué? Y le decía hasta el día de hoy que es tu hija y después no la querís reconocer. No, porque si fuera... No, yo vine a Chile llamaba otra vez. Llamaba de Argentina, de allá me ¿te llamaba? ¿Por de qué? Allá me controlaba que porque no, no, no te trabajar. Controlaba. Yo ay, quería saber lindo, si era... Se te nota la pancita, qué lindo. Por eso ¿no? llamaba desde Chile. Pero no era capaz Argentina. De mandar un peso. Y cuando llegó... Era... Mira, le voy a poner un ejemplo bien tonto. Yo vine a reconocerla. Señora Ruth, póngame atención. Espera un segundo. Le voy a poner un ejemplo bien tonto. Y a los dos les sirve todo. Imagínense que yo abro un diario el domingo. Digo, me voy a comprar un auto. Este. Llamo por teléfono. Aló, caballero, ¿usted vende el auto? Sí. Se lo quiero comprar. Sí. ¿Dónde le hago la transferencia? Al tiro. Ahora. Ya. Listo, feliz, abro mi computador, hago una transferencia, le pago el auto. Ya para el caballero. Ya, le pagué el auto. ¿Dónde lo voy a buscar? Venga aquí a mi casa, aquí a Indemate Urrejola. Maravilloso, parto yo feliz a buscar el auto. Llego a buscar el auto, lo miro y le digo, ah, pero es verde. Yo lo quería rojo. El caballero me dice, pero el auto que yo vendo es verde. Tiene 2 puertas. Yo lo quería de 4 puertas. Pero el que yo vendo es de 2 puertas. ¿Cómo? ¿Y no tiene revisión técnica? ¿Le faltan los neumáticos? ¿Y no tiene aire acondicionado? No, este no es el auto que yo quería. ¿Quién tiene la culpa? ¿El caballero que decía, vendo auto? ¿O la señorita apresurada que llamó, pagó el auto sin ir a verlo y sin saber qué auto estaba comprando? No, si en ese aspecto yo soy ¿quién tiene la culpa? No, yo la tengo. Ya, entonces... Si usted decide armar su vida en decisiones tan importantes como tener un hijo, sin saber si el señor trabaja o no trabaja, si es simpático o antipático, si vive aquí o vive allá, si le gusta o no le gusta, si da el languetazo o no da el languetazo, ¿de quién es la culpa? No, si es mía, pero la entonces, niña no tiene la culpa de que él no sea responsable. Si eso no hemos tocado el tema de su hijo, yo quiero que entienda su problema. Usted no puede pedirle a este señor hoy día que se comporte como príncipe azul si usted decidió tener un hijo con es un hombre que no sabía con un hombre que no sabía si era príncipe o sapo. No le alcanza porque el sapo es más lo que sea, Dios. Usted decidió hacerlo sin saber quién era. ¿Sí? Ella rebaja a la gente lo y no la mismo conoce para bien. Usted. No puede pedir que esta señorita hoy día se comporte como princesa
si usted decidió comprometer su vida a niveles de tener un hijo sin saber quién era ella. Hoy día, señora, les tengo una mala noticia. Esto es lo que hay. Sí, sí, eso es lo que hay. Y esto es lo que hay, esto es lo que van a seguir siendo, y hoy día son padres de un hijo en común. Así que dejen de decir, es que tú no eres lo que yo quería, es que tú eres una floja, es que tú eres un feo, es que tú eres acá, es que tú eres che. Da lo mismo. Si a mí no me ustedes decidieron vincularse con esto. ¿No se tomaron la molestia de conocerte? Mala suerte. Sí, pero lo que yo no va a cambiar. Diga lo que diga, patalee lo que patalee. Este señor no va a cambiar porque este señor es lo que es. Sí. Lo mismo usted. Aunque la ley que patalee contra usted, usted es lo que estamos viendo y nada más. Sí. Entonces, partamos. Punto uno. Por entender que nunca se conocieron, que no tienen idea quién es la persona que tienen al frente, y por respetar la diferencia que existe entre ustedes. Sí, pero ya no se van a cambiar. El problema del hijo lo vamos a pasar a ver cuando usted y usted entiendan este primer punto. Porque si no, la discusión, fíjense que se centra sobre lo bueno o malo que son ustedes y no sobre el hijo en común. O por lo malo que son. Y por cierto, eso bueno o malo que son ustedes, no tienen idea porque no se conocen entre ustedes. No, por lo tanto, con el ejemplo, uno no conoce... No, porque no viví con vos, no conviví. No me interesa vivir contigo. Porque no, pero te estoy diciendo, porque si me vas a conocer así, porque tus ideas son así. Bueno, para la gente en su casa. Yo creo que no saben ni si roncan. La gente en la casa entiende que uno no conoce a alguien en 2 meses. Por lo tanto, criticar a alguien como ustedes dos se critican el uno al otro, solo habla de prejuicios y generalizaciones, que probablemente y de inmadurez. Una cosa no le gustó y en base a eso yo hago una cosa tremenda y encuentro que la otra persona es horrorosa. Paren de criticarse tanto porque están unidos para toda la vida. Están unidos para toda la vida porque ustedes lo eligieron. Lo que yo quiero es que deje de molestarme porque él empieza la cueca y cuando yo le respondo él ya se pero Pamela, eso parece una niña de 4 de... No, el problema es que señorita, yo quiero contar una verdad. Yo vine desde la Argentina. No me está. Yo soy nacido acá. No, soy nacido acá en Chile. Yo soy nacido acá en Chile. Yo nací acá en Chile. ¿Querés que llame a tu mamá para que sepa por qué te viniste? ¿Por qué te fuiste? Me crié en Rosario, Argentina. No, aunque esa historia me la sé de memoria, Víctor. La... Y si la sabe de memoria, entonces ¿para qué me criticas tanto? No me estoy a mí diciendo tu historia. A ver, bueno, yo vine a reconocer... Señora, ¿qué pretende? Yo reconozco... ¿Que metaba a esta señora una cápsula y lo transformaron en no, una cosa? No, señorita, lo que yo quiero es que él se deje de limpiarse la boca conmigo si va a reconocer ¿cómo? La niña. A ver, señora, si basta. Hace 7 meses que empezaste. Que desaparecer del mapa. Silencio los dos. Pamela, qué inmadurez en la petición. O sea, si alguien quiere hablar de mí, que hable lo que quiera. Que hable lo que quiera. En la medida en que a usted le duela o le moleste o le importe y usted decida que le importe, lo que esa persona habla tiene importancia. A mí si lo que fuera por lo que la gente habla, señora, estaríamos todos con la cabeza cuadrada. Pero duele cuando uno se saca la mugre por los hijos. Pero vos dijiste, hablaste mal de mí siempre. Ay, qué agotadora a mí lo esta que señora. Más me preocupa aquí... La jueza.